Adelante. Llega la liberación. Es imparable. Obtuvo la información nuestro contacto en el Palacio Presidencial. Sí, pero mi célula no se puede desplazar hasta que Cobas no regrese al país de aquí a una semana. La rata todavía mendiga la ayuda americana. Solo se involucrarán si les interesa. Los americanos han prometido no enviar fuerzas militares, pero se dice que mandarán ingenieros. Cuando sus ingenieros regresen a Tuárez, habrá titulares, debates y protestas generalizadas. Pero en un par de semanas se olvidarán de Chile. Tienen otras preocupaciones. El desorden que dejó Mahmoud los mantendrá ocupados buen rato. El caos es nuestro objetivo principal, Eusebio. Desobedecer la ley y el orden público. La ley solo es sinónimo de esclavitud. Es mediante el caos que traeremos la igualdad a Chile. Estamos realizando un esfuerzo necesario. La libertad no vale nada sin sacrificios. Cuando nuestros hermanos latinoamericanos vean nuestra obra, se alzarán contra sus opresores y la liberación verdadera tomará el continente. Tan hermoso. Thank you.